buenas tardes, es un placer saludarlos desde la cueva del cazador. Esta noche nos acompaña nuestro amigo Víctor Hugo Cavazos de Cadereyta, Nuevo León. Mucho gusto. Primo Víctor, José, Luz. Gracias por venir, primo, a este gracias programa. A usted. Aquí andamos. Es verdadero de corazón. Ahorita le vamos a preguntar cuántos años tiene en esta zona, primo Víctor, como pescador, como cazador. Aquí. ¿Y por qué le gusta esta zona? ¿Qué miró? ¿O qué ve diferente a las zonas del lado de Cerralbo que tenemos allá, la sierra, el peine, qué sé yo? Sí. Aquí en China, muy buenas tardes a todos. Me llamo Víctor Hugo Cavazos, mejor conocido como La Piedra. Tengo 32 años de cazador y es lo que tengo viniendo a China, para el lado del Rebaje y para el lado de China Méndez, es donde he ido de cacería. Y todavía vamos y esperemos, primero Dios, y nos preste vida y salud, y esta temporada todavía ir. Y me ha gustado mucho aquí porque muy tranquilo, muy pacífico, pues no me ha tocado ningún incidente ni nada. Y gracias a Dios, pues he tenido muy buenas aventuras, he visto muchos venados, he cazado venados excelentes también. En el tiempo que tengo cazador, y pues viene acá uno y avientas todo el estrés y le gusta uno de corazón. Hola, primo Víctor, qué bueno. ¿Recuerda el primer venado como que mató aquí en China? ¿En qué zona fue? ¿Qué calibre usaba? Mi primer venado aquí en China fue en el año 2000. ¿En la temporada 99-2000? 99-2000. Ok. En China, aquí fue el primer venado. Me tocó suerte matar un venado de 14 picos. ¿14 picos? ¿Todavía la conservo la cornamenta? Sí, todavía la conservo. Ahorita vamos a pasar una foto, okay. Un video. Ok, para subirla en la entrevista subimos el venado de 14 picos. Sí. ¿Fue el primero que mató aquí en China? En China, en Cadereyta, rumbo a... A la Papagayos, en un rancho, un buen amigo finado, para descanse, que fue mi maestro de cacería. Okay. Ahí maté uno de 8 y uno de 10. Oiga, primo, tío Víctor, pero bueno, sí. vamos a empezar con ese de 14. ¿En qué zona fue y quién lo llevó a ese rancho o cómo llegó a ese punto que lo invitaron? Me imagino porque tiene muchas amistades. Sí, bendito sí. Dios. Cuando usted cazó ese venado a 14 picos, ¿usted se lo esperaba o se sorprendió? No me lo esperaba. Había ido de cacería con unos compadres de pila a un rancho de un hermano de un compadre. Íbamos de cacería. Y ¿A qué rumbo era? ¿Para el lado del rebaje? Para el lado del rebaje, ok. Sí, primero no tenía rifle, me prestaban un 22 Magnum. Miraba yo venado de 8, 10 picos y no quería tirarles con un 22 Magnum. Decían, tírales a la tabla del pescuezo. Dije, pero, no. ¿Pero está lejos? No, a 80, 70 metros. Okay. Pero no se me hace a mí un calibre bueno para matar venados, un 22 Magnum. No, pues se te va herido. Se te va herido. Hay muchas posibilidades. Hay posibilidad, hay el 70% de que te vaya herido. En la tabla, sí. Sí. Y después compré un compadre me vendió un 30-06. Ok. Y no maté venado. Esa temporada aquí en China, lo fui a matar a Cadereyta, fallé aquí en China, dos veces que vine fallé dos venados muy buenos. ¿Con qué rifle? Con el 30-06 primero, y luego cuando me tocó matar ese venado... ¿Ese de 14 fue con el de 14, no, lo maté con un 7 milímetros. 7 milímetros, ok. Un Remington 700. ¿Que le prestaron? No, ya era mío ese, ya había comprado ese. Ok. Sí, y nos fuimos. Un día antes un compadre había matado uno de 6 picos muy abierto, dos horquetas grandes. Muy viejo el venado. Muy viejo el venado. Y otro día no quiso, dijo, no, yo no voy, yo ya maté. Dijo, vaya usted sola, acompáñeme. El último se fue conmigo y el hijo de él y se quedaron en una pasta, no había un monte, y yo me fui a una presa y agarré un callejón y caminando sobre el callejón, ya de día saliendo el sol. Ya estaba amanecido, saliendo el sol. Iba camuflajeado y todo, y me pasaban venadas y venados chiquitos y medianos. Y a lo lejos vi que le brillaron los cuernos.
y que le aviento el lente, dije, ah, cabrón, está bueno, está bueno, está. Y no, luego te llamó la atención. Me llamó la atención de volada, un tiro de 200, 220 metros. Y me arrimé sobre la cerca del callejón y empecé a apuntarle. Y ya lo vi, que la canasta y los guardamontes dobles. Ah, ok. Y empezó la tembladera de la huila y no me agarré ni en el estante, me agarré en la pura hebra, el alambre. La hebra, vámonos. Y que le se me da la vuelta y que le balo y se dio la vuelta y le solté el pelotazo. Ah, lo atravesaba. Medio esquineado, le solté el pelotazo y se me desapareció y empecé a temblar. la tembladera y que me veo, todavía traigo aquí las cicatrices del alambre donde me rasgó del retroceso del 7. Dije, ay, güey, le pegué, no le pegué. Dije, lo estoy viviendo ahorita. Haz de cuenta que en ese fue grande la emoción. Primo. La emoción. Luego el animalón. El animal muy, muy bonito. Y okay. No estaba muy alto, estaba medio chaparrón, pero bien bragado y bonita corramenta. Haz de cuenta que me imagino que ese animal estaba en su mero punto de edad. Sí. Me imagino que 5 y medio, 6 y medio. 5 y medio, 6 y medio. Sí, años. Estaba en la, sí, pues por eso estaba en su punto. En su punto. En su punto para bajarlo. Y que me dejó caer esquineado, estaba sobre unas retamas, en la pasta así media montada. Y ahí voy. Y no, iba chicoteando las espinas de los mezquites y todo. Okay. Mezquites nuevos con los espinones grandes, ahí voy, por aquí es, y llego y todavía bufaba y que se quería parar, saco la 22 para remate y ya lo remato 2, 3 tiros. ¿Cuánto le caminó tú? No caminó nada, ahí cayó, donde le pegué, ahí cayó, lo quebré a casi arriba de las paletas, lo quebré. Ahora, está bien quebrado. Estaba bien quebrado, bueno. Pero estaba vivo todavía y ya lo rematé. Y dije, ay, gracias a Dios, dije, qué chulo animal. No, pues cómo no, que ya, de aquí soy ya. De aquí soy ya, y ya que lo agarro y todo, y lo dije, ingas, me de gusto, le volví a quitar el seguro a la pistola, y pa, la vacié la pistola, wow. Al aire. No, emocionado, y luego sácalo, tiré como 230, 240, esquineado, y lo saca los otros 200 metros. ¿Al camino? Para el camino, para el callejón. ¿No le habló con los compañeros? ¡Véganse! No, pues en ese tiempo apenas no. Estaban los celulares saliendo. No, ¿no traía el walkie-talkie? No traía el walkie-talkie. ¿No agarraba señal? No agarraba señal ahí. Y hay veces que estás en una zona baja y sí, no agarran. Era una zona media baja de. Sí. O sea, de un derramadero grande ahí. Y no, lo que hice fue sacarlo hasta el. Y luego le aventé mi chamarra, se la aventé arriba. Me fui caminando por la camioneta y ya fui por mi compadre. Dije, compadre, maté uno. ¿Y qué? ¿Está grande? Dije, bueno, está muy grande de cuerpo, pero está bueno de cuernos. Y ya se vino con él, se vino conmigo y el huerco también. Echó su espiadero portátil. Andaba en mi troca taquera, esa vez. Fíjate, me toca los tacos. En la troca, me toca los tacos. Por hambre me iban a morir, ahí tengo tacos. Había tacos. Habíamos hecho barbacoa el otro venado un día antes. Fíjate. Para los rancheros y el hermano de él y nosotros, ahí nos almorzaba barbacoa. Okay. Y dije, ¿dónde está? Dije, ahí está. Ya no me bajamos. Y si lo ve mi compadre, pues saludos. Y saludos para un compadre que está malancón. Échale ganas, compadre. Ahí está, mándale saludos a toda la gente, porque aquí lo vamos a ver. Bendito Dios. Bendito bueno, Dios. Y luego sacaron el venado y cuando lo vio sus compañeros, pues llegamos ahí y mi compadre le quita la camisa. Dijo, chingado. Dijo, ¿cuál que vio? Dijo, no, dijo, uno los trae y otro los mata. Uno los trae para acá y otro los mata. Hijo de su madre, sentí feo, pero me valió. Con gusto, lo agarré y yo solo lo subí para arriba de la camioneta. Pesaba como 80, 90 kilos. Pues es que, así es. Cuando tú invitas a una persona, tú dices, bueno, el que tiene esa idea central, ojalá y mates un venado bueno. Sí. O sea, yo te llevo para que mates algo bueno. Pero yo ya vas a matar una cabra. No. Yo, si usted me llega a invitar más adelante a un rancho, yo no mato un venado que no le salga. Tiene que salir las orejas abiertas, claro, y tiene que salir. Sí, exactamente. Y del grosor de los cuernos, mínimo pulgada 3/4. Pulgada 3/4, pulgada y media para arriba. ¿Sí? Para arriba. Sí, que ya tenga sus 4 y medio para arriba. Cuatro y medio, sí, para arriba. Así es. Y que tenga de 8 picos velas grandes.
Para arriba, de 8 sí, para arriba. ¿Por qué hay 8? Pero son 8 viejos. 8 viejos. ¿Dónde manejo? Túmbalos. Sí, o sea, cuernos gruesos, sí, sí. Atecomatados, túmbalos. Túmbalos, ¿para qué los quieres? Y ya lo echamos ahí, y el compadre iba medio a disgusto, y esa vez le había llevado dos chavos que se habían quedado tirados, iban para atrás y yo los llevé. Dije, vamos a ver a qué chavos. Y ahí llegamos al otro rancho del vecino. ¿Qué onda? Dije, pues ahí maté uno. Y lo baja. Ah, está chiquillo. Y que lo baja. Dijo, ah, qué chulada. Dijo, no, hombre, dijo, está bien chingón, dijo. Y le tomaron fotos y todo. Y ya nos regresamos. ¿Qué onda? No, dijo, te van a venir por nosotros. Y nos van a llevar a China. Y de China ya nos... Aquí tenían la camioneta con Gonzalo. Ya se regresa. Y ya nos regresamos nosotros. Y llego al rancho. Y ya lo ve el hermano del compadre. Y dice, oye, qué chulo animal. Qué chulada. Oh, qué bueno, Pedro, felicidades. Sí, qué bueno, porque... ¿Y ahí? Yo ya miré la foto del venado ese, sí. Es el que tiene las horquetas en los guardamontes. En los guardamontes tiene horquetas dobles. Aquí me voy a parar, este es el guardamonte y tiene una horqueta. Yo ya lo vi la foto, sí. Que se la vamos a enseñar en el video. Está muy bueno el venado ese. Yo, a esta zona, yo no he visto, no he visto fotos. A lo mejor se han matado, pero yo no lo he visto. Que en el guardamonte salga la horqueta. La horqueta. Por eso llegó a 14 picos. 14 picos. Un venadón. No, y... ¿Seguiste yendo a ese rancho? Sí, todavía sigo yendo. ¿Sigue yendo ahí cada año? Okay. Qué bueno. Cada año, y me toca matar un 8 viejo, bonito. Pero ya no has matado ya, uno con horqueta. Con horqueta no. Fíjate. He matado 10 picos, he matado. Ok. He matado 10 picos, pero muy bonitos, también abiertos, pero no como ese venado ya. ¿Con esa genética? Con esa genética no me ha tocado la suerte. He visto y les he tirado, pero 500 metros, también así, grandes, pero no he podido pegarles. Les he tirado hasta 4 tiros. Sí, porque fíjate, esa genética que tú me mencionas, de la horqueta, yo voy a un rancho con un amigo mío, Paco Serna, que le manda un saludo. Sí. Ahí, la mayoría de los venados tienen esa genética. Okay. En el guardamonte tienen las horquetas. Las horquetas. Ahí en esa línea. A lo mejor es. Hey, no, ese después. Después del tiempo se mató otro venado también con horquetas. Como en la misma temporada, yo maté en diciembre, como en enero, se mató otro venado también con horquetas dobles también. Entonces, tiene que andar ahí la genética, nomás que a lo mejor no les ha tocado matar. No les ha tocado, exactamente. Y a lo mejor se han matado venados, pero de edad joven, que todavía no se les desarrolla. No se desarrolla, exactamente. Ya entrando de 5 para arriba, a lo mejor ya les crece. O sea, cuando están muy chicos, nomás se tienen una chichita nada más. Exactamente, porque les falta más. Les falta que se... Más madurez. Más madurez. Eso puede ser, sí. Eso puede ser. Y luego ya después, a los años, maté un 10, muy bonito. Muy bueno. Que andaba ahí el dueño del rancho y me lo llevé, lo disequé y fui y se lo llevé al rancho. Se lo regalé, ahí lo tiene en el rancho. Muy bonito, un 10, muy abierto, muy bonito. Oiga, primo, ¿y cuál es la diferencia de venados? La zona esta, acá la zona de papagayos, donde ustedes estamos cerquita de ahí. Sí. ¿Cuál es la diferencia en la genética de los venados? Fíjate que allá me tocó matar un 8, que al rato también lo voy a subir también. Okay. Una foto que te mandé. ¿Es el de 8 picos? El de 8, es de aquella zona. Okay. Fue el primer venado que maté. ¿Primer venado? Primer venado, con un 30, con el 30-06 que tuve. Y luego... Y después maté uno de... Ya con el 7, maté uno de 10 y maté uno de 8. Ok. En aquella zona de allá. Y pues de aquí es tejano, pero miquihuanense. Sí, ya están cruzados. Sí, ya es el miquihuanense. No está tan cruzado, es miquihuano. Y ya brincando del río Salado para allá, o sea, de Encadereyta de... ¿Es el río Pilón o qué es el no, río? No, 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 el río Salado, o sea, ya de pesquería para allá. Ah, ok, ya. Okay. Ya pescando a lo que es... De Ramones, brincando Ramones, ya es tejano. Sí. Y de aquí de China, ya lo pusieron como tejano aquí también. Pero y no es tejano, no, aquí es miquihuana. Todavía no llega. Aquí no puedes competir contra un tejano de Cerralbo, de Mechoro Campo. Ni de Aldama. Ni de Aldama. ¿Cuándo les gana? No, no. Pero sí hay, salen venados muy buenos. Y salen muy buenos. Son raros, son contados, pero salen venados muy buenos. Oiga, primo, y acá en Papagayos,
O sea, también en la sierra. Sí. ¿No ha visto tocar de animales, osos o qué sé yo? Una vez vimos un oso, hace ya unos 20 años, vimos un oso hacia lo lejos. ¿Muy arriba de la sierra? O como a unos 400 metros. Allá arriba. Sí, y luego vimos un puma también. Tiene que haber mucho por la zona. Sí, sí hay. Y no sé, ¿qué onda? Oye, ahí pasó un oso. Oye, ahí pasó un puma. ¿Qué onda? No, antes de que oscurezca, vámonos. Vámonos, ¿por qué? Vámonos, porque estábamos a 700-800 metros del mueble. Estábamos repartidos. Vámonos. Te oscurece. Te oscurece. Cállate. Sí. ¿Te tragan? ¿Para qué eres? No, ¿para qué? No, no. Oiga, primo, y bueno, en esta zona donde va usted, nomás ha tumbado ese venado de 14 buenos y uno de 10. 14 de 10, sí llevo unos 3 o 4 y otros 4 o 5 de 8 picos muy buenos. Y he matado mis iguanas. Cerrados, que venados viejos, que ya te dan pulgada y media, 2 pulgadas de grueso los troncos, pero canastitas que no sirven, ¿para qué los quieres? Y porque estás dejando ese gen ahí. Y uno o dos también, alesnillos también, chivos que tienen los picos como si fueran cabras. Así el pescuezón. Pescuezos grandes. Qué bueno que ganas de limpieza. Venados de esos de 4 o 5 años. Te da el pescuezo grande, como un venado de 8 picos, como estos que tienes aquí. Pescuezo grande y mucha raza. Hago hincapié en eso. Mucha raza dice: Martín Lalenío, que tenía 2 piquitos. Sí, pero con el pescuecito de venada. No, pues no, es una cabrita, es un venadito de año y medio. Que apenas va despegando. No, un venado, lo que es Lalenío, tiene que tener un pescuezo de 8 pulgadas, 10 pulgadas. Y con los picos de 6-7 pulgadas, 8 pulgadas, o que tenga nomás un pico y una horqueta. Mire como el pico ese, mire lo que es. Ah, como aquel que está allá deforme. Es degenerado, ese, dale piso. ¿Para qué los quieres? ¿Para qué? Esos te matan un venado de 8-10 picos. Y buena genética te lo mata con ese pico feo. De volada te lo mata con el pico. ¿Y te lo pansean? Y mucha razón, no, buena lenía, que bien grandote. Lo vas viendo y el pescuecito. Es que a lo mejor no saben o qué. No. Mucha, mira, les voy a decir, sí, sinceramente, yo tengo mucho de cazador ya, 32 años, y me ha encantado, he ido a muchos ranchos, he ido también a Aldamas, Mechoro Campo, Cerralbo, Laredo, Lampazos, allá no me ha tocado suerte matar uno, he visto muchos animales, pero mucha gente no lo agarra como deporte, mucha gente, no sé, se encarniza. Son chiflados, no matan uno, matan 3, 4, 5. Yo por temporada, 1, 2 venados, máximo 3, estando buenos. Pero de ir a matar por matar, no. No tiene caso. Si me pongo a las partes donde voy, por acá el Rebaje, o Terán, o por acá para la de Méndez, me he puesto a estiar y he visto hasta 30 animales. Sí, se pasa fácil. Entre venadas, venaditos chiquitos y venados medianos, hasta 25, 30 animales. ¿Diarios te pasa? Diarios. Sí, fácil. Y se me mató. Oye, ¿qué? Allá vi que pasó. Sí, güey, pero yo no vengo. Dije, más bien, mi religión me dijo mi padre, para descanse, mi madre. Cuando tenga hambre, mi hijo, mate para comer. Pero si no hay hambre, mate un trofeo bonito, que luzca. Esto de cacería, y también soy pescador, es muy caro, es un hobby. Son hobbies muy caros. Ahorita vamos a ir con eso. Sí. Porque también te encanta a ti, chingo, la pesca. También me encanta la pesca. Ahorita vamos a ir, después de que venga mamá, más ratito de una pausa. Sí. Te voy a preguntar eso porque tú eres de las personas que vienes cada semana, cada fin de semana, a la pesca del cuchillo y te quedas viernes, sábado y domingo. Y domingo, aquí nos quedamos. Truena y luego relamparé. Es una chingonada. Hey. En fin, primo, de toda esta travesía de cazador, una anécdota chingón que te haya tocado, que te digas tú, chingada madre, si la platico no me la van a creer. Bueno, ahí le veo una anécdota. Saludos a mi compadre Jaime Garza, mi compadre Javier Hernández, que te mejores, compadre, si me ves al rato mañana. Y saludos a la raza de Caderita, saludos a la raza de Ombligones de Montemorelos. Y ahí andamos, raza, échale ganas, Dios los bendiga. La anécdota más chingona que tuve fue un venado de 10 picos que maté con el
en el rancho de hermano de mi compadre. Estoy arriba de un espiadero y me salen unas venadas como a 300 metros. Y dos sale el macho y atrás salen unos becerros de una presa. Okay. Y me quedo, ay Dios mío, dije, qué chulo venado. Ya se mete y siguen saliendo venadas. Me bajo el espiadero, agarro mi rifle, me voy corriendo los 300 metros del cortado, me bajo por abajo del falsete, bajo el rifle con las patas y me bajo yo arrastrándome. Iba corriendo, traía mocasines, zapatos. Salgo de ahí y a los 40 metros se regresa una venada o dos y sale el venado ese de 10 así de frente. Yo estoy aventando el bofe. Sale el venado ese y levanto mi rifle, quito el seguro y ¡pum! En el aire. Lo veo en el ente donde lo maromeo. Cae y empieza con las manos. Dije, ah, cabrón, lo quebré. Y me lo voy por un lado y saco la pistola y le tiro 3-4 tiros. Y no se quería morir todavía. Se agarra ahí, le corté el camino y ahí estoy y me daba las ansiadas. Y le empezó a doler ya el balazo del 22. Le caigo con un mocasín en un cuerno y lo agarro al otro cuerno, saco la navaja y lo piqué en las costillas. Esa fue la anécdota más. Créetelo más. Más chingona. Para lograr matar ese venado. Para lograr que no se fuera. Estaba muy grande el venado y estaba muy bueno. Adulto, muy duro para morirse. Muy duro para morirse. Sí. Es que ese es lo quebré nada más. A ti. Porque 300 metros corriendo. No, vas excesivo. Cuando te llegas y tiras con un 7 a pulso. Y luego el venado grande. Venado grande. Se me va a ir. Y se me va a ir y se va a ir para el lado vecino. Y, ándale. No. Y luego, allá te otro sentado esperando que lo avientes para allá. No. Y nomás lo tumbé y lo piqué. Y venía el dueño del rancho por entre la pasta. Folló y allá y se vino por entre la pasta. Y dice, ¿qué onda mi piedra? ¿Cómo está? Estimado, ¿qué? ¿Está bueno? Oí el pelotazo. Ahí está. Me dijo, ¡qué bruto! Dijo, ¿cómo se mirará ahí? En la casa del rancho. Y eso yo. Se lo voy a llevar y se lo voy a arreglar y lo voy a ir y se lo voy a poner. ¿Qué? ¿Me lo llevo? Dijo, y póngase a estiar y que salga otro. Y ojalá salga uno más grande. Sí me salieron dos más, medianos. Pero nada. No, ya había hecho yo lo que iba a mi hacer, cacería. Y si no tiene los demás el nivel de ese para que los... No. Sí. Dejarlos que brinquen el otro año. Exactamente. Y el otro año. Si yo he sido una de esas personas, si el venado no le salen los cuernos de las orejas y no tiene de perdido el grosor de las bases y unas velas de 20 centímetros. Yo no les tiro. No les tiro, exacto. Así sí debe ser. Debe ser. Sí debe ser porque dejas pasar como unos 15 animalitos, 20. Sí. Pero ya sabes que el próximo año los vas a volver a ver. ¿Los vas a volver a ver? Y el próximo año los vas a volver a ver. Ah, sí. Túmbalos todos y luego vas. No hay ni madre. Pues si no dejaste. No tiene caso, o sea. ¿No tiene caso? Y en sí tuve otra cosa. En veces yo los mandaba a hacer carne seca. Te sale carísimo hacer la carne seca. Okay. Y luego para regalarla. Sí. Ok. No, ya no. Lo que hago es. Descarno, hago chorizo, hago una barbacoa, hago unos cuajos y le doy a mi gente. ¿Cómo son los cuajos? Luego te voy a enseñar a hacer cuajos. Bueno, ¿por qué? Aquí está mi compadre Javi. Mi compadre. Tú hacemos cuajos, pero señor, es más, en 15, 20 días que vuelva a venir contigo, okay. Te voy a traer unos cuajos. Para que veas. Sí, quiero que nos platiques. Mira, ahorita nos vamos a ir a una pausa. Sí. Y es que te echamos bien bueno. Haces, porque los cuajos que yo conozco eran los cuajitos de chivo. Bueno, en sí, el cuajo original es de cabra vieja. Okay. Se hace con una cabra vieja. Ok. Y los hacían en la tripa. En la misma bolsa también. En la bolsa del estómago o en la tripa de la cabra. La lavaban y la hacían puras bolitas. Okay. Ese es el original. Ok. Pero se hace de res. Y se hace de borrego, se hace de chivo, se hace de venado. De venado. Pues eso sí nos lo platica, porque está interesante. Te lo platico y te voy a enseñar cómo se hace eso. Te voy a traer a probar en 15 días. Invitamos a mi compadre Javi. Sí, no, pues aquí lo tenemos de planta. Sí, te voy a traer a probar para que los pruebes y te voy a enseñar a hacerlos. Ok, bueno.
Entonces nos vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento. Amigos, en Chino Nuevo León tenemos la mejor carne de res de la región. Los mejores cortes, impresionantes. Y sobre todo, la mejor atención de sus propietarios, Homero González y su hijo, Homero González Jr., en Carnicería China. Regresamos. Regresamos, señores. Ok, mi amigo Víctor, platíquenos cómo está eso del cuajo de venado. ¿Cómo lo prepara? El cuajo de venado. Yo tengo 32 años de ser cazador y he hecho cuajos de venado. Los originales son de cabra vieja. Se hacían en el morcón, en la panza de la cabra y en la tripa. La lavaban y todo, la volteaban al revés, la lavaban, todo. Se rellenaba de carne con condimentos y especias y se ponía en un caldo. Y la tripa se rellenaba con la carne, especias, chile, tomate, cebolla. Y se hacían como choricitos, todo. Okay. Y se ponía a hervir y todo durante 6-7 horas. ¡Ah, cabrón! Y luego ya te echaban el caldo, sacaba la bolita, la partías con el cuchillo y la echabas. Que pocas gentes hacen eso. En Cadereyta hay dos personas, los Ruices, que todavía te hacen los cuajitos de bola. Okay. Que es en tripa. Y de ahí para allá yo no he visto. Y sobre son cuajos de res. Y yo los cuajos de venado los he preparado y me enseñaron a prepararlos. Cortas la carne de pierna o pescuezo. Lo haces un cortadillo y todo. Se le pone ajo, especias, se le da una hervida. Ah, primero la hierves que ya vaya preparada. Tienes que darle una hervida. Okay. Mucha gente lo echa crudo y se pone a hervir ahí. Nada más que te queda la sangre. La sangre te hace que quede el caldo oscuro. Okay. Te queda como una fritada rala. Uh-huh, ya. Y en sí, la sangre del venado, la carne del venado, sí que es muy, muy fuerte, te pega mucho el ácido úrico. Okay. Yo le doy una hervida con unas hojas de laurel, ajo y cebolla, y le tiro el agua. Y empiezo a hervirlo otra vez, y ya le pones chile, tomate, cebolla, especias, sal, ajo y todo. Ya le pones a hervir hasta que la vas probando. ¿Que agarre buen sabor? Que agarre buen sabor. ¿Lo pones en la bolsa o qué? No, ese ya te lo comes como si fuera un cortadillo en caldo. Ok. Porque sí lo puedes poner también en tripa y todo, pero pues ahorita ya tripas ya son como dicen... Ya la mandas pedir. Es una tripa orgánica o será hule, no sé. Ahorita. No es la original. No es la original. La de la cabra, como la del chivito. Exactamente. El original tienes que lavarle todo y luego irla rellenando y todo. Proceso. Mucho proceso, mucho trabajo. No, acá queda como si fuera un cortadillo en caldo, con chile, tomate, cebolla, especias. Usted, primo, aparte que le gusta mucho la cacería y la pesca, también es bueno para la cocina. Pues nos defendemos ahí. Sí, cocina. Sí. Cuando van los venados, primo, o se quedan a dormir ahí. Sí, nos quedamos a dormir, sí. Ponemos el jarro de frijoles y doramos la sopa de arroz, hacemos fideo con pollito, con conejito que de repente. Un conejito en salsa. Un conejito en salsa. Con chile del monte, primo. Con chilito del monte y bastante cebolla, ajo. Ya tenemos hambre. Sí, a veces hacemos conejos en salsa y. O gornices, o hacemos un caldito de pescado. También, porque también llevan pescadito de aquí. O si nos toca en el rancho que vamos y hay pescado, pues tiramos el reel o dejamos trasogados ahí con una rana o algo y sacamos para un caldo. Es que bueno, o sea, es bueno eso. Bueno. Ir a comer lo que la naturaleza. Naturaleza te da. Exactamente. Es lo más sano que pueda haber, es impresionante. Sí, y cazando un venado, pues de repente, oye, hacemos unos cuajos, pues órale. Se agarra el pescuezo y se quita todo, debe ser con carne dura, pero al último le echas pescuezo y le echas paleta y pierna y lo hierve y le tiras el agua y vuelves a echar y todo, haces unos cuajos, pero lo primero que nada son los filetitos y las arracheras, esas van para la parrilla, ¿sabes? Los dos filetitos del venado. Del venado y la arracherita que divide las tripas del... De los, ¿qué es la bolsa? ¿Qué es la falda? ¿Cómo se le llama? La que le dicen falda. ¿O la flecha? ¿Qué le llaman? No, es la tela con carne que divide el hígado, el corazón y todo de los intestinos. Okay. Esa es la arrachera. ¿Qué porque meten mucho que arrachera,
pero la falda la meten como arrachera, pero la pasan por una picadora y ya la meten como arrachera, pero no es la arrachera. La arrachera original es la que va, divide los intestinos de los órganos. Ok, esa es la arrachera. Metes esa arracherita azar y los filetitos, primero que nada. ¿El hígado, primo, nunca se lo come? El hígado sí lo hemos hecho. ¿Cómo lo prepara? Yo lo he comido pocas veces. O sea, lo saca, le quita la hiel, lo sacas todo, le quita la hiel primero que nada, y luego ya sacas todos los intestinos y tripas, sacas el hígado, yo lo fileteo, le doy una hervida. Bueno, pero creo que el venado no tiene hiel. No, el venado no tiene hiel. En cabras sí. El venado no tiene hiel. No, lo que tienes que hacer la tripa gorda del... Perdón, ahí me equivoqué. Es cierto. Estábamos hablando de las cabras ahorita. Sí, de las cabras, sí. Del cuajo de cabra. El venado no tiene hiel. El venado no tiene hiel, exactamente. El marrano sí lo tiene. El marrano, el chivos y todo tiene hiel. El único que sé es que el venado no. El venado tiene hiel. Exactamente. Y lo sacas, lo fileteas, yo le doy una hervida para que suelte sangre. Ah, ok. Para que el tiempo de que lo estés dorando no quede sangre. O a las brasas queda tostadito y sabroso. Lo que yo me acuerdo, en aquellos años acá por donde vivíamos, acá por el barrio, acá del centro, la gente acostumbraba a matar a marranos. ¿Sí? Luego mataban a marranos, lo abrían, sacaban el hígado, dos enjuagadas en un bote de agua. De agua y a las brasas. Con sal. Tan sabroso. En los chicharrones también. Nos tocó en un rancho que fuimos hace tiempo, Terán, había un señor que limpiaba el menudo del venado, ¿sí? La panza del venado, ¿sí? La limpiaba por dentro y por fuera, le echaba cal, la remojaba, la tallaba, las patas, le quitó las pezuñas, quitó la piel, las hizo dos, tres pedazos, empezó a hervir, tiró el agua y luego volvió a tirar el agua otra vez, ¿okay? Y ya lo puso con especias y todo. Y le echó orégano, ajo y cebolla y empezó a hervir y de rato olía sabroso. Le empecé a dar una probada yo y no muy bien entré, pues llevábamos comida y había todo. ¿Y le hacías el feo? ¿Qué? Le hacías el feo, pero estaba bueno. ¿Se miraba bueno? Se miraba bueno y tiene buen sabor y todo. Digo, si no quieren, dijo, yo mero. No dijo, se mortifique, yo mero chingo. Dijo. Ah, bueno, no, tú ya teníamos ahí los filetitos y los arracheritos ahí. Digo, no, está bueno. Y, no, perfecto, señor, come tortilla y la chingada. Chile del monte y limón. Limoncito y tortilla en la brasa. Muy sabroso. Oiga, mi primo Víctor, y para la pesca, ¿se llevan sus pescaditos para cocinar también en el rancho, el conejito, todo eso, como había dicho antes? Y hacemos un conejito ahí asado o en salsita, y en vez pescamos ahí un pescadito ahí mismo, o si tenemos pescados, pues nos llevamos y hacemos un caldo, una sopita de fideo. Bueno para la cocina. Pues allá te defiendes, entre uno y otro, o mi compadre o yo, o guisas un huevo con machacado, chorizo. De hambre no te mueres. Nada más el huevón que no jala. Es cierto. Y entre todos los grupos hay un puño de que gente que no se arrima ni a voltear tortillas. ¿Pero porque no saben? No quieren. No quieren ni arrimarse a voltear tortillas. Vamos, ¿quieres que se lo lleves a la mesa o qué? Que le pongas todo en la mesa. Pobrecito. No, así está el show. Algo, oigan, mi Víctor, antes de que nos despedimos de esta plática que está muy buena, por todos sus conocimientos y todas las vivencias, que me da gusto que gente como usted que viene de afuera y siga viniendo por más de 30 años, pues qué bueno para que no digan que sí, que no, usted pues va y viene todos los días y bien tranquilo, sí. Nadie lo ha molestado. No, gracias a Dios nadie. Y eso, no, y eso todo es muy bueno. No, todo muy bien, no, pues yo creo que es todo y saludos a la raza, los ombligones de Montemorelos, la raza de Cadereyta, mis hijas, mis nietas, mi nieto, los yernetes, saludos. El amigo Javi, venga mi amigo Javi. Al amigo Javi, pásenle para acá. Pásenle para acá, amigo Javi. Muy amigo de este hombre. De China a Monterrey, luego Cadereyta, y luego se vino otra vez a China. ¿Aquí andamos? El amigo Javi no lo sigue a la pesca. No lo dejaban y no tenía tiempo de ir. Okay.
Pobrecito. No, no, pues está bueno, mi primo Víctor. Vamos, al... Pues mandale algo más que quiera agregar. Pues saludos a toda la raza. A todo el equipo de pesca, de cazadores. De ombligones, de todos los cazadores. Dios los bendiga, cuídense. Y suerte para todos. Y que tengan un bonito fin de semana. Y Chuito, mándanos agua, que ocupamos aquí en la presa y para el campo, los montes, las pastas. ¿Dónde quiera se ocupa el agua? Se ocupa el agua bastante ahorita. Primero Dios, y una semana más menos va a caer buen agua, primero Dios. Ok, bueno, pues entonces no nos despedimos, le damos las gracias a toda la gente que nos apoya y nos sigue en este programa La Cueva del Cazador. Le damos las gracias al amigo Víctor Hugo Cavazos de Cadete que nos acompañó esta noche. Y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo a todo el continente, a la gente que nos sigue. Y los mejores deseos de La Cueva del Cazador. Y gracias para todos por seguirnos. Gracias para todos. Saludos, hasta bendiciones. Luego. Dios los bendiga. Saludos.